Bien, buenos días a todos los que siempre están pendientes de las informaciones. Miren qué bonito, a mí me gusta cubrir estas actividades, aunque a otros no. A los que les molesta no les va a gustar que cubra esto, porque a mí me parece que es más importante esto que hace la gente, miren, que otras cosas. Pero como la gente vive de otras situaciones, a mí me gusta cubrir esto. Estoy en la comunidad de Los Caraos, aquí en esta cuesta que es fea, 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 fea. Y miren, aquí hay niños, adultos, mujeres, señoritas, con piocha, pala, carreta. Y vienen desde Los Caraos, que me dicen que está, dicen que Los Caraos casi es un barrio de Sabana Grande, debería estar. Bueno, pero, ay, hombre, los señores regidores se molestan cuando les vuelo maceta, pues. Pero no concibo cómo la gente aquí no puede tener un apoyo si estamos a. Vuelvo a repetir, creo que Los Caraos es una comunidad que está a lo más 1,5 kilómetros. O sea, es 1,5 kilómetros del centro de Sabana Grande. Y miren, aquí la gente tiene que unirse con piochas, los niños y con la ayuda de gente que tiene propiedades acá y que está en los Estados Unidos, algunos. Han decidido echar a andar este proyecto. Miren los niños, ¿ve? Aquí se echa, ya me iba a decir una palabra, una mal palabra. Aquí se echa riata, miren. Que no andan con paja. Y no están esperando que vengan la gente de otro lado. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Vamos a ver, Juan Carlos, póngase aquí. ¿Quién es el coordinador de quién decidió, Juan Carlos? Usted vive acá en la Sí, zona. nosotros vivimos acá. Ah, No, miren, aquí dos aquí, miren. con Ramón Cruz. Con Ramón. Sí, nos decimos. Ya que el camino está deteriorado en todas formas, va. Está perro Está este, perro, dice aquel entonces. Santiago Funes, ¿va? Sí, entonces nosotros con ellos y con la gente que nos coopera aquí, va. Son pocos, pero los que vienen, vienen con el corazón, de la mañana, todo el día. Ahora, todos ellos son familia, pidieron un Sí, representante de cada familia. un representante de cada Unos familia. mandan niños, otros mandan parejas Sí, y otros pagan. otros pagamos y otros pagamos. Y aquí, entre todos, pues haciéndole ganas. Ya que no tenemos colaboración de la regidora, ni alcaldía, ni nada. Todos los años hacemos lo mismo. Con la parte que la gente que nos ayuda aquí, las tienen comunidades, tienen propiedades aquí. Con ellos solicitamos y nos apoyan. Y los niños y todo, mujeres y todo aquí, Se para que unen a haga esa pasos, actividad. claro. Porque el camino es importante. La comunicación, pues, una vía de comunicación. Porque tiene que estar al 100. Aquí entra mototaxi, entra todo, pues. Usted tiene que estar bien arregladita la calle, una emergencia. Usted sabe que a medianoche. ¿A cuántos kilómetros están los carados de Mire que Sabana? aquí hay ¿A qué kilómetros ahí? 1,7 kilómetros y 1,7 kilómetros. 1,7 hasta el campo. Es poco, pues. Es Es poquito. poquito. Y Sería lastimosamente, una sí. Una raspadita. raspadita, unas 8 horas de trabajo, se le agradecemos, pero yo sé que a veces No hay billete. no hay billete o la colaboración, va, pero ahí estamos con la Mire, Juan, vamos calidad aquí. humana. ¿De dónde vienen? ¿Desde allá vienen? ¿Desde el Desde campo? el campo, desde el campo. Ya está todo nítido. Ya está todo bonito hasta allá del campo. Vienen tirando la arena y es buen material este. Sí, a veces pegamos el carro para que soque un poco, va. O sea que aquí con una cuestión, si solo extraer la raspadora que iba tirando la misma y después. Sí, yo creo que con un día de trabajo es más lo que es ¿Cuánto? suficiente, Y va. las cunetillas también las vienen La limpiando. cunetilla también. Allá va otra cuadrilla adelante que la vi limpiando. Sí, limpiando. Y me llamaron ellos para que no digan que es que ando buscando esta nueva. Me mandaron un video, pero no me gustó. Y hoy estoy libre. Y dije, voy a ir aquí. Caminemos. Sí, otra Caminemos. también le queremos decir Ajá. a la comunidad de aquí de Sabana Grande, a los que botan basura, que no nos tiren basura ahí al puente, porque fíjate que cuando llueve se nos inunda ahí y Se nosotros tapa tenemos el y se hace una problema. sola. Exactamente, si van a botar, pero que lo hagan más allá, porque si no vamos a tomar represalias ahí porque no se Ahí está el puede. niño viéndolo, mira. Ah, Ahí está en está vivo. conectado, ¿ah? Está Aquí conectado. vinate ahí vos solo, ve. Mira lo que dijo el señor. Mírenlo. Señor, ¿cómo te llamas? Christopher Leonel. Cristo, enseñame, mirate ahí. A ver, para que estemos en vivo. Parate, enseñame. ¿Cuántos años tienes? 12. Ahí. Miren, pasan en vivo con todos estos hipotes donde yo eres de la puerta al fin. Ahí está, mirá. Para que mire la gente que estamos en vivo, mira, ahí está. ¿Cómo te llamas? Christopher Leonel Cruz ¿De quién vos dijo? ¿Vaca su apellido? Con Vaca vos, ¿de quién vos dijo? De Leonel, el de Mundo. El de Mundito, ah, es nieto de Mundito. ¿Y Mundito qué se hizo? Mundito, ah, Mundito se ha hecho humo, ya sabe.
Ella está abajo, es que va en la cuadrilla de limpieza. La cuadrilla de limpieza de monte, ¿verdad? Ya está, ¿ves? Hasta Mundito está ahí abajo. Va en la cuadrilla del machete. La que va adelante limpiando. Vamos a seguir con los hipotes acá. Miren, un montón de niños trabajando, miren. Miren, ahí están los niños, ¿ves? Y están viendo la puerta al sur. Mira que hay mujeres. Juan, mujeres, me decía Juan, disculpe, que me decía que era lo que me decía. A la que botan basura de aquí del pueblo, que no lo hagan ahí en el puente, porque a veces cuando llueve nos inundamos ahí, a veces los niños van para la escuela y te viera, no nos podemos pasar porque se llena de agua ahí. Y deberían dejar un pasamanos. Sí, nosotros limpiamos ahí, pero la gente nos viene a botar basura ahí, entonces no es posible, pues, porque. Sigamos aquí, Juan, mire la niña, sí. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Yulisa. Seguidora, dice. Es seguidora de la Puerta del Sur. ¿Sí? Hay un montón de gente de ustedes que están en los Estados Unidos. ¿Quiénes les están ayudando? Mandan para el fresco para que. Ahorita, bueno, Alfonso Lavo siempre nos ha colaborado todos los años. Ahorita estamos esperando porque ayer nos prometió, pero yo sé que a veces se les hace complicado. Pero hoy mandó la razón que va a venir a apoyarnos ahí, sí, con frescos y comida para la gente. Juan, aquí está la señora. Todos donde haya de. Todos donde haya de. ¿Y ella? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Mira, esta mujer echa más riata que cualquier hombre. Emilia Cruz. ¿Emilia? Sí. ¿Y acá vive? Sí, en Oscarado. ¿Y ha decidido venir porque no tiene cómo pagarme, imagino? Sí. ¿Usted mete la mano? Sí, yo la meto. Está bueno, mire. Y les hemos un llamadito, tal vez ahí a la alcaldía que nos los puede cooperar. El profesor Rubén, hagan el llamado. Al profesor Rubén, que fíjate. ¿Ah? Él nos ofreció al profesor Rubén, siempre nos ha cooperado. ¿Le gusta aunque sea un arroz? Es un arroz, exactamente. Ay, hay que venir y también apoyar. A mí no me gustaba venir a hablar papadas, como. Y se enojan los regidores, porque los regidores, yo donde ando también. No, es que la verdad, pues. Porque sí. mire, Juan, solo venir a hablar papadas acá tampoco. No, y este es una. No sé, séame sincero usted, y no lo va a meter al lío. ¿Ah? ¿Cuántos regidores han venido acá a los carados a ver los problemas? No, nunca, nadie. Aquí ¿Ninguno? Ninguno. Nadie, es que la verdad, pues. ¿Sí? Vea que está Beto, ¿ves? Sí. Y este hombre, ¿cómo hay entrevista más? Aquí está. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Francisco Javier Cruz. Ah, ¿usted también es de los? Sí, de aquí, de Los Carados. Y ya vienen desde los Carados. Ya sí, llevan medio kilómetro, ya van a terminar. Sí, ya casi. Pero ya. No pasen de ahí de Alcantarilla. Sí, no sé. Porque es el territorio de ustedes. Sí. Mira qué feo está esa entrada ahí también. Sí, también. Imagínense que los desbaratan ahí. Cuando llueve ahí, Juan, ¿verdad? Cuando llueve sí, ahí. Sí, cuando llueve ahí es bien complicado sí, también. Llena de basura ahí. La pasada ahí. Está un barco. O sea, los atasca ahí el. El bueno, puente. La gente que viene a ver fútbol acá, les voy a dar una idea. Como viene un montón de gente, no pude venir a la final porque tenía el otro compromiso en la venta. Ajá. Les voy a dar una idea, fíjense. Pongan un. En la final hubiesen puesto un aquí a alguien, miren, uh-huh. Que les diera ayuda para esta calle. Ya pasó, mire, cuando entró bastante gente, porque la gente también se va a divertir. Los Carados es una comunidad muy bonita, con una naturaleza. Bien, despídase. ¿Cómo me dijo? Mi nombre es Francisco Javier Cruz, de aquí. ¿Está de la... trabajando? ¿Es hijo sí, de quién? Del finado Rosa. Ah, el finado, ahí vi la tumbita sí, del finado ahí. Rosa, bien bonita la sí. Tienen. Un buen amigo mío también, para que no... Sí. Aquí están los demás. Sí, está. Juan, Beto, ¿y usted está apoyando acá? ¿Le pidieron ayuda como mozo? Sí, aquí estamos apoyando de los Carados. Y sí. Vengo por Doña Chicha. Ah, por Doña Chicha. Sí. Algunos pagan el mozo. Sí, unos pagan el mozo. Juan, entonces aquí ya los carros, entre más carros entren ahora, sí pueden. No, ahora sí hay paso, tranquilo, también a los mototaxis, porque a veces se quejaban, tienen razón, porque no pueden fregar no sus unidades. No se atascan. Sí, ahora ya vienen a dar sus viajecitos aquí. Pucha, si alguien viene mire, y llevan la zanja bien, ¿verdad? Por las cuestiones de Dios. Porque el invierno, este no. Es lo que digo que. Sí. Que mire aquí. Están los. Estamos. Ve, aquí no está este hombre. Sí. ¿Qué tal? El mero mero, ¿eh? Sí. Siempre, fue el que me mandó el video, ¿va? ¿O quién fue el que me mandó el video? Alguien mandó un video ahí. Y dije yo, no, mejor voy a ir. ¿Qué tal? ¿Usted vive aquí en Los Carados? Sí, aquí vivo, aquí estamos trabajando ahorita, arreglando la calle. Sí, hombre. Ya que no les ayudan. Sí, hombre, es que a él le gana. Se unan, hombre. Sí, sí hombre. Entonces, ya que ya casi terminan. ¿Cuándo sí. terminarán, Juan? Yo creo que entre hoy y mañana. Sí, ya mañana terminan. Están cerca ya de las arribas. Bueno, Pedro, ¿va? Pedro, ¿va? Fernando es hombre. Fernando. Y aquí están los otros. Miren, Piocha. Piocha y Pala, Juan. Sí, sí. Aquí está el amigo. Y aquí está, miren. Está Mariano, ¿eh? Ahí va. Mariano, ¿va?
allá en Mariano. ¿Dónde vive Mariano, el Gran Mariano? Vivo en Los Carados. En Los Carados, también, Mariano. ¿De ahí es originario o se casó ahí? No, soy de Jojona yo. ¿Ellos? Soy de Jojona, soy de Jojona. Tengo 11. ¿Se tiró por el cerro? 11 años tengo de estar aquí. ¿Se tiró por el cerro? Me siento alegre que anda usted tomando siquiera la foto a la calle, va, pero sí, también me siento alegre también en la carretera, en que no los ayuden, pero las comunidades es responsable nosotros componerla. Mire, le voy a hacer una pregunta porque yo paso ahí ayudando, no paso como... A mí me vuelan macetas o regidores, pero yo le vuelo macetas también porque a uno no le... No ayudan en nada, pues. No, yo sé. Nosotros andamos y yo, si puedo ayudar, ayudo. Yo sé que sí, pero... lo que les quiero decir es que está quedando bien la calle ahora que vengan los... ¿Mototaxis? Mototaxis que... Cualquier carro, cualquier jalón le da la gente y no trompiezan ni una piedra. ¿Qué comunidad es usted? Mire, soy de Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Sí. Es la que está aquí nomás por el... Pegado con el Guayabal. Pero pegado aquí la frontera con... De Guazucarán. No, ¿comunidad de Sabana Grande? No, es para... ¿La Cruz Alta? La Cruz Alta. Sí, o sea, ahí por los cerros se tiraba. Sí, me tiraba por ahí. No, siempre viajaba por... No estoy casado, pero tengo interés de casarme. ¿Ah, se va a casar? Sí. Tengo interés de casarme. ¿Tiene hijos ya? Tengo 3 hijos. Ah, no, ya es de Sabana Grande. Sí. Ya se amarró acá, ya tomó agua de acá. Miren, Juan, y buena cuneta llevan, miren. Miren. La cuneta, van tirando el todo. Aquí esta cuesta fea. Sí, fue, está ya, fea, ya. Esta cuesta. Aquí con un... ¿Cuántos irá de...? Aquí con una cuesta, miren. Y no es por lo poco, sino ¿cuántos son ustedes? ¿Aquí en la comunidad? Sí. ¿Cuántas familias son aproximadamente? Yo creo que son, en las familias son como unos 35 familias ahí. ¿En Los Carados? Los Carados. Sí, son, pero cada... 3x5, cada familia son 15, 150, como unas 300 personas. Hay como unas 200 y algo ahí, y algo, pero con los niños. Más, yo que hay más, sí, porque ha venido incrementando la población. Sí, cada día más ahí, es grande. Bueno, Juan, entonces hágale el llamado, aunque se molesten. Porque ellos, bueno, sí, y hacemos un llamado ahí a ver a las autoridades, que tal vez hay partes, necesitamos máquina a veces ahí, por bobo, porque se nos complica ahí, porque no hay materiales, va, sí. Para... Digo yo, tal vez unas 8 horas de trabajo, una máquina. Porque yo miro que todas las comunidades ayudan, pues, porque yo he visto, meten volquetas y máquinas. No sé si ellos apoyan o por parte de la alcaldía o regidores, pero también necesitamos nosotros aquí, porque nosotros también pagamos impuestos ahí en las municipalidades. ¿Te has olvidado? Que se acuerden de Los Carados. Sí, en que sea unas 8 horas de trabajo. Es que más visitan en cuestiones de fútbol. Yo creo que sí, Fidel, porque... Si la calle estuviese buena, uno no piensa en venir, ¿no? A veces da pesar por los niños, porque estoy en invierno, sí. Los niños da pesar. Bueno, Juan. Gracias. Entonces le hacemos un llamado también a la gente ahí que no nos tire basura. Sí, a la gente de ahí, de Los Carados. Terrenos, sí, estos son los lagos también. Aquí la familia Lago. La familia Lago. Allá más abajo. Casi mente todo es del lago aquí, por los dos lados. Sí, pero le va a ayudar Alfonso. Alfonso, ¿verdad? Sí, Alfonso, sí, siempre nos ayuda, sí. Colorado. Y el mejor Preche. El profesor Rubén. Y por Rubén. Y damos gracias a usted también por la cobertura, va. No, es que me llamaron, cuando puedo vengo. Sí, y ahí estamos abiertas las puertas, cualquiera que quiera ayudarnos ahí del pueblo. Ya que tenemos conocidos ahí. Le voy a ir en el oído. Tal vez uno de los regidores viene y da un poquito. Vaya, pues esperamos un poquito, hay que hacer unas bolsitas ahí para la gente que está aquí. Porque sí. A veces ni para los tamales tenemos, sin trabajo, sin nada. Sí. Bueno, muchas gracias. El que quiera venir a dejarle su arrocita, aquí están aquí nomás, hombre. Sí. En su carro. Aquí están adelantito de... Ya van a salir, voy a ir caminando para allá. Aunque vaya un poco en contraluz. Pero miren, aquí ya va la calle. Venga, Juan. Venga, Juan. Les voy a dar a encajar por un arrocito chino a esta gente. De todas maneras. Miren los hipotes acá. Rungueándose, mandando. Miren, limpiando las cunetas. Y aquí ya pasan los vehículos. Tranquilo, aquí ya pasa el vehículo. Y aquí pasa un vehículo, Juan. Juan, esta cuesta es la más difícil. Esta es la más larga. Saliendo de aquí se van. Esta es la más. Sí. Más trabajo lleva. Bueno, este es el ejemplo de comunitario. ¿Vemos? Estoy hipote, ve. Nos vemos. Vemos, que es el seguidor de la... Miren, es apellido Vaca, es. Estaba en el mundo. Sí. Que allá estaba el hijo del mundito también, aquel hombre, ve. Sí, el mero mero. Ahora miren qué pijudo que está trabajando aquí este hombre, ve. Cholo, mira, cholo. Ah, ve. Está bueno. Vete que andes en Sabana Grande. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué tal, ahí? No, todo bien. ¿Limpiando? Sí, todo tranquilo. ¿Qué?
Un saludo a la gente ahí. Saludos para todos. Feliz Navidad y próspero año. Feliz a todos. Que la pasen bien, ¿va? Todo bien. Mire, ya, no, ya casi bajan. Sí, ya casi. Aquí van limpiando, aquí una cuadrilla, Juan, de limpieza adelante. Limpieza adelante. El monte lo van quitando. Sí, pues viene la otra escarpando atrás. Sí. No, pero sí, de aquí a mañana. Ya tenemos paso limpio. Y aquí nomás sacan el material, ¿verdad? A veces sí, aquí es que nos complicamos, que a veces no hay, mira. Donde le dan el permiso, ¿verdad, Juan? Sí. Donde hay permiso de la gente. Hay permiso de la gente y sacamos material, pero sí. Después a veces la gente se enoja, pero tiene razón, sí. Allá está el famoso Mundito. El que va adelante. Allá sí va con la cuadrilla de limpieza. ¡Mundito! Allá con, va, usted va adelante. Este Mundito. Es de mantería, adelante. El ejército, va el ejército, adelante, va. ¿Sí? Mundito, usted comanda la cuadrilla, va. De limpieza. Este Mundito. Mundito, deseo no lo quiero meter al lío a usted. Desee feliz Navidad, aunque sea la gente mía. Este hombre es histórico en Sabana Grande. ¿Sí? Mundito, ¿el mundo qué es su apellido? Yo. ¿O su nombre? Raimundo Cruz. Ah, Raimundo es, yo creí que era el mundo. No. Raimundo Cruz. Raimundo. Cruz Martínez. Ah, ya. ¿Cuántos años, Mundito? Ando en... Ya lo vi. 79. ¿Cómo? 79 años. 79 está ahí, mira, Mundito. Mira dónde estoy. Habiéndome... Yo si potes ahora que a los 32 ya... No, es que a mi gente... Y a uno cuando ya... Cuando ya ande caminando, sí. Voy a cooperar. Y ya, y cuando ya llega a los 50, dicen, ese viejo, dicen. Sí. Los jóvenes, dicen, ahora, sí, los jóvenes no van a llegar a esta edad. ¿80 y cuánto, Mundito? No, y para allí vamos. ¿80 y cuánto, Mundito? 79. 79, ya casi llega a los 80, ¿no? Cerca. Y con ese machete. Mire. ¿Usted es de la camada de un Chindo, entonces? Chindo. El mecánico ya tiene 70 y pico también. Pues por ahí vamos. Sí, hombre, y yo trabajando aún. ¿Y él? Sí. ¿Cuántos tendrá? No sé, pero... ¿Don quién es? Leonida. Ah, Leonida. Leonida, ¿usted cuántos tiene? 75. Ay, a ver. Imagínese estos hombres con el machete, mírelo. Sin nada de... Mire. Mañané, a las 6 ya está ahí. A las 6 ya está arriba. Sí. Es familia Lolo, ¿verdad? Sí, somos hermanos. Son hermanos con Lolo. Miren, aquí van ellos. Aquí van, imagínense. Son los primeros que van adelante, miren. Sí. Son los primeros, miren. Esto es historia también, parte de la historia de Sabana Grande está aquí. Ellos. Mundito es muy conocido. Así es, Mundito, que les deseo feliz Navidad, sigan adelante, no importa que tengan que hacer el esfuerzo, pero si nadie lo hace, entonces tendrán que hacerlo usted. Sí, sí, no, sí, poco a poco vamos a ir viendo aquel fútbol, que es que no he podido por muchos compromisos, pero sí tenía pensado venir, pero no puedo. Aquí y van a llegar hasta acá, miren la calle, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Eh? No, hasta el campo, no, aquí nomás, mire. Aquí ellos tienen que pasar todo. Les hace falta todavía unos. Llegó que faltan unos 800 metros todavía. Sí, hasta llegar hasta llegar a la alcantarilla, Juan. La alcantarilla. Bueno, Juan. Sí. Gracias por atendernos. Gracias a usted por la oportunidad y ahí estamos siempre, pendientes. Ya para el fresquito le puede dejar, ¿verdad? Bueno, ahí se le agradece. Sí, la voluntad y el esfuerzo de la gente. Sí, porque la gente necesita. A veces un fresquito. Exactamente, sí. Porque... Y hágale un llamado a la gente, hombre, como le dije en el oído a aquello. Sí, hombre, yo le digo a la gente de la comunidad de allí, de San Arande, va. Estoy a los regidores. Los macroproyectos y no me los han mandado para publicárselos porque dicen que no les mando nada. Sí, hombre, tal vez que se acuerden ahorita de la gente aquí, en esta. ¿En qué es esto? Kilómetro. 1.7 kilómetros hasta aquí. Es poco. Sí. Es poquito. Tal... La calle solo está medio. Es medio, sí. Sí. Es poco, entonces bueno, tal vez nos ayudan ahí un poco en la corporación. Bueno. Bueno, muchas gracias. Desde Los Carados, la calle que conduce a Los Carados, casi es un barrio de Sabana Grande, Los Carados. Aquí a todos los que están comentando ahí, pues el que pueda también que se comunique con de los que están en los Estados Unidos, amigos de ustedes, Juan. Ah, ¿verdad? Sí. Que les manden que sea para, bueno, sí. Para tomarse el fresco acá. El fresco porque a los muchachos y a la gente. Sí, miren, aquí. Bueno, tenemos también de la bolsa nosotros. Sí. Saludos a todos y felicidades a todos nuestros seguidores, que pasen un feliz año nuevo y pues qué decir, a veces se cansa uno de decir las cosas y ahí tenemos un montón de enemigos, así es la vida, los que antes estaban queriendo poder, ahí lo tienen y no hacen nada, y así es, el periodista siempre va a estar así, Juan. No, siempre. O sea, los que están hoy van a estar de enemigo mañana.
cuando ya están en el, cuando ya salen del poder. Sí. Y los que no están en el poder, mañana están a ley. Mismo, criticando. Entonces, esto así es. Así yo es, no le paro bola. No hay, por otra. Como dicen, nosotros andamos ahí con varios proyectos. Esta semana vamos a inaugurar 3 proyectos nosotros. 3 proyectos de los que hemos participado junto al profesor César Núñez. Ya va, ya poquito nos hace falta. Yo creo que el Día de los Reyes vamos a entregar un proyecto. Okay. Otro en otra aldea también. Y ahí lo van a ver ustedes. Saludos a todos. Francisco Cruz. ¿Quién es Francisco Cruz? Francisco. Saludos, dice. Saludos, familia. Francisco Cruz. Dice. Saludos. Ay, ahí, él, dice, saludos. Que, ahí les manda saludos, que los quieren mucho y buen trabajo. Ay, y ahí hay otras personas también, sí, ahí están comentando. Así sí. Que saludos a todos. El que quiera venir acá a dejar una coca, un aquí estamos, a todos los que sí, todos los sí. Que vienen a aquí, que ocupan esta calle para ir a visitar los carados, a caminar, que tal vez también puedan proyectarse. Esperan a Rubén, esperan a Alfonso, ¿verdad? Alfonso Lago. Y los sí. Otros propietarios de estos de estos terrenos que sí. Están cercanos aquí. Y a la gente, a la población de San Grande, que no los tire basura ahí a la, sí. A la quebrada y a la, al puente ahí, porque nos afecta a nosotros. Pero, aquí. Yo sé que es difícil, pero... Es mala educación de la sí. Gente, la basura. La basura, sí. Bueno, saludo a todos desde acá, desde Los Caraos, camino a esta comunidad cercana. Los pobladores se han unido en un esfuerzo conjunto, comunitario, con el apoyo de algunas personas que siempre dicen presente en este tipo de actividades. Saludos a todos. Si usted tiene deseos de venir a dejar algo acá, pues ustedes estamos. O enviarlo, Juan. ¿Sí? ¿Qué número es el suyo, Juan? De su número. ¿Qué número tiene usted, Juan? 9724-2412-05. Ah, bueno, ese es el número suyo. Ese es el número para ver si nos apoya en algo aquí para la... Para la gente. Como 20 personas aquí. Ya vemos como 25. Sí. Como bueno, 25. Saludos. Bueno, saludos y feliz Navidad y próspero año nuevo a todos ahí. Bueno. Gracias. Bueno, bueno, saludos a todos. Ahí estaremos siempre pendientes de cualquier información que nos quieran transmitir. Yo sé que hay otra gente que está trabajando en y dejando muy bien la calle. Yo sé que hay otro proyecto aquí por Los Chorros, donde están pavimentando ellos, pero no quieren hacer bulla porque... Están esperando otra ayuda y como dicen, ellos no quieren ahorita publicidad, pero sí lo vamos a hacer. En Sabanas de Encina también arreglaron. Vamos a ir a hacer un reportaje cuando empiecen de nuevo a pavimentar. Ellos pavimentaron una cuesta que era difícil ahí. Ustedes estén pendientes de todas estas informaciones. El próximo año vamos con más, sin temor a nada, ¿verdad? No importa, pero... ¿Qué vamos a hacer? Esta no, vida así es. En la voz del pueblo. En la voz del pueblo. Yo no voy a estar inventando. A mí me llaman. Sí. Saludos. Y también, pues, hay que apurar a esta gente que no quiere trabajar. Saludos a todos. Hay que preocuparnos más por todas estas carreteras. Así están todas las calles. En Sabana Grande, Francisco Morazán. Saludos.